Hola a todos. La gente de Box Art Industrial me mandó esta impresora Jade de la marca mexicana Colibrí 3D. Esta impresora fue conceptualizada, diseñada y creada en México, sin embargo está maquilada en China. Y esto se entiende, ya que con esto logran que sean más accesibles para nosotros los consumidores y se meten al tan competido mercado de las impresoras 3D. Como ven, el armado es bastante sencillo, en cuestión de minutos la tienes lista y como ya mencioné en otros videos, esto se agradece bastante, ya que nos ahorra mucho tiempo y nos motiva a comenzar a imprimir. La estructura es bastante robusta y esto es un apartado súper importante en cuanto a la calidad de impresión. Tiene un volumen de impresión de 22 x 22 x 25 centímetros, ideal para cualquier proyecto. Thank you.
Cuenta con una pantalla de color touch, muy sencilla de usar e intuitiva, algo que me sorprendió mucho y que ya es hora de que todas las impresoras lo incorporen, ya que hay un gran número o gran mercado de habla hispana. Es el menú y todas las opciones en español, al igual que su manual. Además, en la boquilla podemos encontrar una luz LED que podemos encender o apagar para poder estar checando nuestra impresión, sobre todo las primeras capas, y asegurarnos de que todo va bien. Cuenta con un sensor de nivelación, pero sí cuenta con nivelación asistida y resortes reforzados que nos van a garantizar tener la cama nivelada por un largo tiempo. Que déjenme les doy mi opinión sobre estos sensores. La verdad, yo prefiero por mucho una nivelación manual asistida a tener un sensor que nos va a generar más problemas que soluciones. Hablando de sensores, otra buena noticia, cuenta con sensores de filamento y de reanudación de nuestra impresión en caso de corte de corriente. Cosa que se agradece demasiado. El extrusor que incorpora es un extrusor tipo titán, que su construcción y la carcasa del fusor se ve bastante robusta. Su temperatura máxima en el hot end es de 260 grados y en la cama de 100 grados, suficientes para imprimir la mayoría de los materiales que existen hoy en día. Siempre recomiendo que si vamos a imprimir filamentos que requieren más temperatura o que son más abrasivos, usemos boquillas de acero endurecido o por lo menos que sean resistentes a la abrasión. La compra de la impresora incluye la membresía gratuita y vitalicia del software de diseño 3D Constructor Pro, con el que puedes hacer tus propios diseños, pero además puedes cortar, personalizar y reparar archivos STL. Cuenta con un año de garantía y 2 años de servicio técnico gratuito aquí en México y disponibilidad local de refacciones. Como ven, es una impresora increíblemente equipada. Creo que supieron observar y escuchar lo que los consumidores queremos en una impresora 3D. Y fusionaron lo mejor de varias marcas de impresoras y lo implementaron aquí. Sensores, cables planos que por cierto vienen muy bien sujetos por lo que no tendrás problemas de que se aflojen o que entren en corto. Luz LED en la boquilla. Cama magnética con fleje flexible. Una pantalla touch con comandos fáciles de usar. Las temperaturas se alcanzan muy rápido y el calor es muy uniforme en la cama. Fácil de armar, súper bien empacada, drivers silenciosos. De verdad, estoy encantado con esta impresora. La calidad de las impresiones tal cual sacada de la caja son muy buenas. Sinceramente y sin ningún interés de por medio, les puedo decir que es una de las mejores impresoras que he probado hasta ahora. Le voy a decir a la gente de VoxArt que se mochen con una. Fuera de broma, estoy impresionado con la calidad tanto de sus componentes como de las impresiones. Muchas gracias a VoxArt Industrial por prestarme esta impresora que tenía muchas ganas de probar. Decirles que aprovechen los descuentos que tienen estos días por el Hot Sale. En la descripción les voy a dejar el enlace de su página. Y para los que me ven de otros países, no estoy muy seguro si hacen envíos internacionales, pero en sus redes sociales los pueden contactar y estoy seguro de que les darán respuesta. Bueno, espero que les haya gustado este video. Estaré subiendo en Instagram impresiones con esta impresora. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme en los comentarios. Consideren dejar su like y si aún no están suscritos, los invito a hacerlo. Les deseo excelentes impresiones. Yo soy Elías y adiós.